Hola. ¡Papi! Mi amor. Ay, este necio no se quería dormir hasta que llegaras tú para prender el volcán. ¿Cuál volcán? Mira. ¡Guau! Bueno, muéstrale a papá. Sopla. Sopla. Ah, segundo. Mira, segundo. Segundos que me suena el celular. Ay, mi amor, pero si es del trabajo, no conteste. Es Camila. Debe ser porque nos van a invitar a la comida esa con Carlitos de Medina. Ay, Juli. Cami, hoy aquí Mariana dice que si no es invitación a comida, no se apunta. Julián, escúchame, por favor. Cami, ¿estás bien? Necesito que vengas a Hidrósferas. Descubrí algo gravísimo ahí. Espera, no te entiendo. Espérate, no te... Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ahora no puedo hablar. Ven, estoy en las oficinas. Ok, me esperas ahí. Voy para allá. ¿Me tengo que ir? Sonaba muy preocupada. ¿Cómo así? Luego te cuento bien, ¿vale? Un besito. ¿Me esperáis para lo del volcán? Mi amor, ¿está todo bien? Sí, todo bien. Luego te llamo, ¿vale? ¿Me avisas? Vale, chao. Pero con su mujer mirando, no, Ricardo. Ay, no importa. No, sí importa, Ricardo, espere. Sí importa. Dame 10 minutos, ¿ok? Y nos vemos en la esquina, donde siempre. No te dejes ver. Ay, bueno, ¿cómo va nuestra villa? Bien. Entonces, para que explote el volcán, tienes que soplar duro por acá. Pero esperemos a mi papá. ¿Camila? ¿Quién está a cargo? Yo trabajo aquí. Alguien me llamó que me hiciera presente, por favor. Un segundo, señor. Ricardo, ¿qué pasó? No sé, me llamaron que algo pasó en la empresa. ¿No? Teniente. Teniente Ricardo Pradilla. ¿Le pasó algo a mi esposo? Siga por acá. Restrepo. ¿Pero qué pasó, teniente? Dígame algo, por favor. Déjeme pasar, por favor. ¡Teniente! ¡Juli! ¡Juli, mi amor! ¿Qué pasó? Julián, habla. ¿Qué pasó? Es Camila. Déjame pasar, que es mi esposa. No.
Yo no hice nada. ¡Ricardo, yo no hice nada! ¡Yo vi al asesino! ¡Ella es testigo que también lo vio! Julián Duarte Ortega. Soy ingeniero civil. Mi cargo es el de jefe de obras. Yo superviso e inspecciono los trabajos de construcción que se hacen en hidrosferas. Haga un relato amplio y detallado de todo lo que ocurrió. Pues, yo acababa de llegar a la casa cuando recibí una llamada a mi celular. Era Camila. Sonaba un poco angustiada. Me dijo que tenía que contarme algo muy grave y que me devolviera, por favor, a hidrosferas. Es que yo a usted le pedí que averiguara quién era el sapo que se metió con la doble contabilidad. ¡No que matara a mi esposo, imbécil! ¿Yo cómo iba a saber que ella era su mujer? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué la mató? Me acabo de decir que ese tipo es el que asesinó a Camila. Más bien, ¿por qué me están interrogando y están perdiendo tiempo a red? Están buscándolo a él. Esa hembra iba a destapar todo lo que usted estaba haciendo en esa empresa. Camila está muerta. Julián lo vio. Hay un testigo. Es problema. Lo único que nos salva es que la policía se convenza que Julián la mató. Perfil izquierdo. Patricia, ¿cómo van a decir que Julián mató a Camila? Eso es absurdo. Porque lo encontraron con el arma, con las huellas digitales. Camila estaba en el piso, no había nadie más, ¿entiendes? Pero él no lo hizo. Él no lo hizo y él sí vio a la persona que lo hizo. Sí. Y había otra persona ahí que también vio. Exactamente. Cuando aparezca esa persona, ahí mismo sale Julián de acá. Tranquila. Estoy implantando los archivos del de Falco Julián. Usted encárguese del testigo. ¿Y usted no sabe dónde se pudo haber ido? No, no sé. Lo raro es que usted es la segunda persona que viene a buscarla. ¿Quién más vino? El tipo ese que acaba de salir. Pues, sube donde vive la testigo y a Jacuchaje voló. No, cicatriz. Encuéntrala. Encuéntrala como sea, donde sea. Si esa vieja queda suelta, nos jodimos. ¿Usted entiende? Nos jodimos. Tranquilo. Yo se la saco de donde sea. Yo tengo que preparar el entierro de Camila y visitar a Julián para evitar sospechas. Todo bien. ¿Cuánto tiempo más tengo que estar aquí encerrado? Julián, no te va a gustar lo que te voy a decir. Bueno, ¿y ahora qué pasó? La testigo no aparece. No la encontramos por ninguna parte, ni la policía, ni el grupo de investigación, nada, está, no aparece. ¿El asesino está afuera y ya estoy aquí encerrado? ¿Cómo justifican los tres disparos? ¿Cómo justifican los tres disparos? Que primero tú le disparaste a Camila sin herirla, que después ella salió corriendo a la oficina de Ricardo y que ahí la atrapaste. Correcto. Y con eso tienen todo para encerrarme. Julián, te agarraron con el arma, con las huellas digitales en el arma, con el cuerpo. Y además ahora el fiscal tiene un móvil. ¿Qué? Un móvil. ¿Qué móvil podría tener yo, Patricia? La doble contabilidad. ¿Cómo que? En tu computador. Ese es un motivo suficiente para querer matar a Camila. Patricia, escucha, no, escúchame un segundo, escúchame. ¿Cuál doble contabilidad? ¿De qué carajo me estás hablando? Yo hago un trabajo de campo, por Dios. Yo sé, Julián, pero tú manejas presupuestos, manejas los contratos, los materiales, todo, ¿entiendes? No puedo creer, Patricia, no. Yo sería incapaz de hacer una cosa así, ¿tú sabes? Yo sería incapaz de hacer una cosa así. Bien, yo sé. Yo sé. Pero entiende que acá lo que importa son las pruebas. Y con estas pruebas y con este móvil, es un caso cerrado. No, escúchame tú a mí ahora, escúchame tú. Esto es una trampa.
Alguien me quiere joder y lo está consiguiendo, Patricia, lo está consiguiendo. ¿Quién, Julián? ¿Quién te quiere joder de esta manera? ¿Quién? No lo sé. Pero tenemos que averiguar. Y la testigo también tiene que aparecer. Bueno, mientras tanto, ¿qué? Pues bueno, como la fiscalía está tan segura del caso que tiene, lo que sigue es el juicio. ¿Cómo que el juicio? ¿El juicio? Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Yo sé que usted no lo hizo. ¿Qué pasa con Patricia y Julián? ¿Por qué no lo saca de aquí todavía? El testigo que no aparece. Hay otra cosa que necesito contarle y no sé ni cómo hacerlo. La policía encontró una especie de doble contabilidad en mis archivos de hidrosferas. ¿Qué? Ricardo, alguien nos estaba robando dentro de la empresa. Y por eso la mataron a Camila. Camila lo descubrió y por eso la mataron. Fue su culpa, yo le creo. Y ahora lo que sigue es el juicio. Yo necesito pedirle un favor. Un favor muy importante para mí. Ocúpese de mi familia, ¿sí? Estése pendiente de ellos. Dentro de nada es el cumpleaños de Samuel y yo le prometí que le iba a comprar ese carro teledirigido. Julián, no voy a poder comprar. Tiene que ser usted. Eso no va a pasar. Porque usted va a estar con su hijo en el cumpleaños. No lo tengo claro. Sí, así va a ser. No lo tengo claro. Y vamos a celebrar también que toda esta pesadilla se haya terminado. Yo le juro. Julián, le juro que voy a encontrar al maldito que nos está haciendo vivir esto. Yo le prometo que voy a investigar. Y lo voy a hacer pagar, se lo juro. Estoy en la fiscalía esperando el veredicto. No sé. Nos esperemos que hoy mismo lo condenen. Este despacho, y conforme a las facultades que me confiere la ley, resuelve. Primero, condenar al acusado Julián Duarte Ortega de condiciones civiles y personales conocidas en autos por haber sido hallado autor mediato responsable del delito de homicidio en concurso con hurto agravado a las penas de 26 años de prisión, 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes como multa y 160 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. No puede ser, esto es increíble. No puede ser, Pato, todo eso es falso. Yo no hice nada, esto es increíble. Segundo, negar a Julián Duarte Ortega la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Llévense. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Puedo despedirme de mi hijo? Samu. Saludo. ¿Cómo no sale de la casa? No, mi amor, no puedo irme para la casa. El papá se tiene que ir de viaje. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Escúchame atentamente, Samu. Quiero que te portes muy bien y que le hagas mucho caso a tu mamá, ¿ok? Y que me pienses tanto como yo a ti, ¿vale? ¿No puedo ir contigo? No puedes. Pero cuando vuelva, tú y yo nos hacemos un viaje, ¿ok? ¿A dónde, los volcanes? Sí, a donde los volcanes. Un segundo. Te amo. Te amo. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Thank you.
lista las horas que le quedan en custodia hasta el momento de su salida. Este es su número de celda. Disculpe, pero me falta lo más importante, que es la foto de mi hijo. Señor, eso que no, mi mujer me averiguó y me dijo que la podía entrar. Quiero la foto. No puedo hacer nada. Conozco mis derechos, señor. Quiero la foto de mi hijo, por favor. Yo no puedo. ¡Dame la foto de mi hijo, por favor! Disculpe, lo siento. Por favor. Llévela. Firme. ¡Moviéndose! ¿Qué? ¿Mucho miedo? ¿Ah? ¿Se orinó? ¡Limpie! ¡Que ahí es donde va a dormir! ¡Muévase! ¡Muévase! Quítese toda la ropa. ¿Está sordo o qué? Que se quite toda la ropa, que ya la tengo vendida. Si está sordo, no necesita las orejas. No estoy sordo. Ese colchón ya lo tengo arrendado.
en fila india, rapidito, no hay mucho tiempo. Vamos, vamos, vamos. A ver, señor, ¿hasta cuándo? Adelantico, adelantico allá. Vamos a poner las bonitas que están muy embarradas. Vamos, vamos, vamos. Duro con ellas, a ver. ¿Quién lavaditas? Plomero. ¿Sí saben qué ahora le dicen plomero? Por lo de la arreglada de la tuerca. ¡Uy! ¡Ya, muévase, muévase! ¡Cierre! Ahorita no tiene nada. ¡Cierre ahí! ¡Cierre, cierre, ay, cierre! Ay, pero hay un pabellón femenino. ¿Sí pilla? ¡Échale llave! ¿Usted sabía que esto era mixto? ¡Cierre! Yo tampoco. Ah. Pero acá no se hace ni un caldo, vean, más feas. Pero esa flaquita está bien bonita, ¿no? ¿Le está mirando a usted o me está mirando a mí? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Ah. Uy, re linda. Re bonita, ¿cierto? Lo único que hay acá. Este tipo de zapatos. Usted está buena, es que se los voy a guardar. Pero no se preocupe que ahorita arreglamos, oye. Ahorita me da una liguita. Tome a ver. Póngaselo rápido. Mariana. Amor. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás descalzo? Tranquila, tranquila. Siéntate aquí, siéntate aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien. Pregunta mucho por ti. Todo lo dices que le quiero mucho. Todos los días. Mira lo que te hizo. Te mando esto. Quiere que te lo termines. Le dije que te lo iba a mandar por correo. Escúchame, yo me muero por abrazarlo, pero no quiero que me deje encerrado, ¿vale? Pero por favor, mira, Patricia está a punto de encontrar a ese testigo y puede apelar. Hay que tener esperanza, ¿vale? Vamos a tener esperanza. ¿Estás segura? Sí, sí. Dile, dile que estoy de viaje, ¿vale? Muchas gracias. Estás preciosa, mi amor, estás preciosa. Ven aquí. ¿Por qué no viene mi papá? Mi amor, lo que pasa es que tu papá está de viaje y está muy lejos. ¿En Japón? ¿Está en Japón? ¿Sabes dónde es eso? Muy lejos. Tanto que cuando aquí es de día, allá es de noche. Imagínate, es muy lejos. Pero ya duérmete, ¿bueno? Tienes que estar juicioso, como dijo tu papá. Listo, Robinson. Siga. Adela. Gracias. De nada. Néstor, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Thank you.
¡Español! ¿Qué pasa? Levántese que le tengo trabajo. ¿A dónde? Levántelo. A ver, andando. Necesito que me repabere una fuga. ¿Puede o no puede? Sí, claro que puedo. Pero necesito con qué. ¿Qué? ¿Será que con eso le basta? Sí, con eso me basta. Me voy a fumar un cigarrillo porque no soporto el olor a mierda. Pero espero que cuando yo regrese esto esté reparado. ¿Estamos o no? Estamos. Trató de violar si no hubiera sido por el plomero. Pero parece que se la llevaron para el hueco. Por haber atacado a Sierra. ¡Muñoz! La comida aquí para el español de mierda. Vamos. Cuidado, cuidado ahí. ¡Mi papá! ¡No, Sammy! ¡Mi papá! ¡Feliz cumpleaños, campeón! El regalo. No, señor, el saludo. No, el regalo. El saludo. A ver. Finalmente Sammy pasó feliz. Claro que antes de dormir volvió a preguntar por el papá. Como Julián todavía no quiere que lo lleve. Bueno, en eso estamos de acuerdo. La cárcel no es el lugar para un niño. Yo sé, es que me siento muy mal alimentándole la ilusión diciéndole que su papá está bien. ¿Y tú? ¿Tú todavía lo esperas? ¿Tú guardas esa ilusión? Son 20 años, Mari. ¿Qué quieres que haga que me olvide, eh? Bueno, realmente, tal vez no haya nada que puedas hacer. Mariana, no quiero causarte problemas, de verdad. No quiero crear más preocupación en ti, pero la investigación que hice en hidrosferas no arrojó ningún resultado. No hay nadie a quien culpar de haber implantado la doble contabilidad. ¿Entiendes eso? Ricardo, lo que tú me quieres decir es que Julián lo hizo. ¿Que Julián mató a Camila? Él no es un asesino, Ricardo. Tú lo conoces. Yo pensé que lo conocía. Pensé, pero la investigación no arroja nada. ¿Qué quieres que haga? Tengo que creer en lo que dice la fiscalía, ¿no? Camila lo descubrió. Descubrió el robo. Descubrió el desfalco. Lo llamó, lo confrontó, discutieron. Seguramente él atacó. Ella intentó huir y llegaron hasta mi oficina. ¡No sé! Ricardo, por favor, digamos que Julián cometió un error. No, esto no es un error. Esto es un robo. Esto es un robo y Julián, por encubrirlo, mató a mi esposa. ¿Entiendes? A Camila la mató. Por favor, reconoce que si la fiscalía le metió 20 años es porque tienen pruebas, Mariana. Por favor. Mira, ¿sabes qué? Escúchame. Si tú quieres seguir haciéndote la ciega, puedes hacerlo. ¿Ok?
Pero yo no. Para mí las cosas son suficientemente claras, Mariana. Lo siento. Puerta. Arriba, plomero. ¿Ah? Usted no sabe el problema en el que se metió con Sierra. Lo dejó jodido. Muévase, a ver, vamos. A ver, afuera. Afuera, plomero. Vea, vea. Ahí llegó su héroe. Y viene flaco. ¿Y cuánto fue que duró allá metido? Como 3 semanas. Se dieron garras, ¿sí o no? Nunca había durado nadie tanto. Claro está que es que también meterse con Sierra. Pues, como quiere. Venga, llame al amigo. ¿Ah? Llame al amigo. Yo primero. Ve ahí, le mandaron. Tome. Julián sigue encerrado y aquí las cuentas no paran de llegar. Y falta el colegio de Samuel. Todavía no te puedo pagar. No te preocupes por eso. Nosotros estábamos prácticamente sin ahorros y ahora estoy en ceros. Raro, Julián siempre ha sido prudente con la plata. Justo acabamos de comprar esta casa tan cara. Y yo nunca he trabajado. Pati, yo necesito que me digas la verdad. Si no aparece la testigo, Julián va a poder salir de la cárcel. Estoy trabajando en la apelación. ¿Y en cuánto tiempo sería eso? Bueno, eso es más o menos 1 o 2 años. Plomero, sector de visitas. Gracias. Oye, va resolviendo algunos temas, pero ya lo tengo bajo control. ¿Qué pasa, Mariana? No, cuéntamelo. Cosas de la casa, del colegio, Samuel. ¿Te falta plata? Estoy consiguiendo trabajo. No, pero ¿por qué? Yo hablé con Patricia para que les ayude. Sí, y ella nos ha ayudado. Pero no nos alcanza de todas maneras. Podríamos vender la casa. No, la casa es para ti, para Samuel, mi amor. La casa no se vende, ¿ok? Ni Ricardo no estuvo pendiente, ¿ok? Ni mi amor, ni volvió a visitarme, ni nada. ¿Qué pasó? No, Ricardo está pasando su duelo de Camila.
Ha sido muy difícil para todos, pero no tengo tú. Bueno, en cualquier caso, dile que el verdadero, ¿qué? Claro que sí. ¿Qué ganas tenía de verte? ¿Cómo está Samuel? ¿Cómo está mi Samuel? Cuéntame. ¿Está bien? Sí, bien. Lore está bien. Solo que yo ya no sé qué decirle. Porque ya no me cree que tú estás de viaje. Mira, vamos a decirle la verdad. ¿La verdad? Sí, la verdad. Tal y como está todo esto, voy a estar aquí encerrado mucho tiempo. Quiero decírselo, quiero contarle la verdad. ¿Tú quieres que yo traiga a Sammy aquí? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que no lo vuelva a ver? ¿Que no vuelva a ver a mi hijo, Malena? ¿Eso es lo que quieres? Él tiene que saber que aunque esté encerrado, yo soy inocente, ¿ok? Quiero explicárselo bien. Amor, él está muy chiquito para pues querer te cuento parte de la historia, pero necesito verlo, Malena. Por favor, necesito verlo, por favor. No puedo aguantar este infierno sin ver a Samuel. Te lo pido, por favor, tráeme a mi hijo. Por favor. ¿Sí? Está bien. La próxima vez te daré ya otro chico, ¿verdad? Gracias. Mira, son estos. Ricardo. Pásame, por favor. Hola. ¿Qué haces aquí? Pasaba a saludarte. Como no nos vemos hace días desde el cumpleaños de Sammy. Sí, sí, es verdad. Vamos a mi oficina. Sigue. Claro. Julián es tu esposo. Es natural que lo defiendas. Precisamente acabo de ir a verlo. Ahora sí quiere que le lleves a mí. No, Julián, está loco. ¿Cómo puedes pensar tan siquiera hacer eso, por favor? Pero es que su hijo quiere verlo, no hay de otra. Sí, pero tú eres la mamá. Mariana, tú sabes exactamente lo que es mejor para el niño. Y de verdad, llevarlo a una cárcel en medio de asesinos no me parece lo correcto. A ver, Mari, tú viniste aquí a pedirme un consejo, ¿verdad? Bueno, ese es mi consejo, que ya pares esto. Por favor, mira, si no piensas en ti, piensa en Samuel, es tu hijo. Por favor. Me encanta, mira quién está ahí. El plomero. Voy a hablar con él. No, tengo que decir, llego. Usted aquí solo no va a sobrevivir. ¿Qué? Tiene que hacerse amigo del líder. Plomero, párese de ahí. ¿Y eso por qué? Hay orden de que usted no va a estar en el patio. ¿Por qué o qué? Mira, yo no me voy a meter en problemas con Sierra por usted. Listo, parece, listo, pero... ok, ya está, está bien, está bien. Vamos. Puerta. Qué pena interrumpirle la lectura del cuento de hadas. Vamos, español. Lo necesito para el trabajo de siempre. Adelante. Oiga, caballero. Me voy a fumar un cigarrillo, voy a hacer ronda. Espero que todo le quede bien organizadito. Listo, señor. A ver. Tétano, pásame la sal. Claro, papacito, acá se la tengo. Les toca de ahorrar ratas para joder. Por eso, acá estamos aquí para joderlo. ¡Métalo, métalo! ¡Vámonos! ¿Qué es lo que está pasando acá? No lo puedo dejar ni media hora solo porque me tiene que armar mierdero, Julián. Se rompió el tubo, señor. No busque que lo lleve al calabozo. No busque que lo meta al hueco, ¿entendido? Listo, listo, señor. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
tal veas que no tiene las tiene que esperar siempre, ¿no? ¿Qué está esperando a su esposa? A una de ellas. La chiquitica apretadita. Si hace unos tamales, ¿quiere que le guarde uno? Ok. Usted se lo pone caviar, langosta y todas las maricadas raras que comen los ricos. Háblale, mijo. Cuéntame. Julián, cálmate. No, cálmate, no. ¿Está bien o no está bien? No, Julián, no está bien. ¿Qué le pasó? No está bien y yo tampoco estoy bien. Tomé una decisión. Julián, llevo meses dejándome manosear a la entrada. Aguantándome las miradas de todos estos degenerados. Aguantándome las miradas amenazantes de los guardias. Yo no voy a volver. Y definitivamente no voy a traer a mi hijo a esto. ¿A tu hijo? Es también mi hijo, Mariana. Es de los dos. Es nuestro hijo. Mira, yo sé que lo estás pasando muy mal, pero tengo todo el derecho del mundo de ver a Samuel. ¿Por qué no piensas en él? Deja de pensar en ti, Julián. Precisamente porque estoy pensando en él. No voy a comportarme ante Samuel como si fuera culpable. ¿Lo entiendes? ¿Estás dudando de mí? Mírame a la cara y dime que soy culpable. Mírame a los ojos y dime que soy un asesino, Mariana. Si tú que eres mi mujer crees que soy un asesino, ¿qué puedo esperar de los demás? ¿Esa es la persona que crees que soy? ¿Un asesino psicópata que es capaz de matar a la mujer de su mejor amigo? ¡Habla! No. Julián, no voy a volver. ¿Qué me vas a volver? No puedo seguir casada. ¿No puedes seguir casada conmigo? ¡Suéltame! Ya está. Estoy bien. Lo siento, estoy bien. Tengo todo el derecho de ver a mi hijo. Yo tengo que protegerlo de lo que tú hiciste. Esto es culpa tuya, Julián. Asúmelo. Tengo todo el derecho de ver a mi hijo. ¡Tráeme a mi hijo, Mariana! ¡Mariana! Mariana, mira, Mariana, todo va a estar bien, realmente. Mira, estaba por mi cuenta, ¿no? Fresco. ¿Aló? ¡Loquito! ¡Loquito, ¿cómo estás? Soy papá. ¡Papi! Hola, hermoso, mi vida. Juanito, me alegro de oírte. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cuándo vuelves? Pues todavía no puedo volver. Oye, ¿cómo te va en el colegio? ¿Te estás portando bien? Bien. Me alegro mucho. ¡Mami! ¡Es mi papá! Bueno, ¡Samuel! No, Samuel. ¿Samuel? Oye, ¿Ricardo? Bueno, no le puede negar el derecho de ver a su hijo, hermano. Tiene huevo. Deberíamos es mandar a violarla. Y si se está quejando mucho, pues la matamos. ¡Señor! Te traigo buenas nuevas. Al parecer está muy solicitado. Acompáñeme. ¿Para dónde o qué? Son estos asuntos suyos, acompáñeme. Vaya que eso no duele. Hágale, arréglele esa tubería a Gutiérrez. Dale, pues. Uy, le va a tocar que aproveche ya que no se encuentra Sierra en la cárcel.
mandé a llamar porque quería saber cómo estaba. Como nunca tenemos chance de hablar. Vi la pelea con su mujer. Ex-mujer. Ya no me deja ni hablar conmigo. Me estoy enloqueciendo. Yo sé qué es eso. Yo tengo una niña, Micaela, pero ya es toda una adolescente. Ya tiene 17. Este es mi hijo, Samuel. Qué lindo. Sí. Esta es mi hija, Micael. A esta edad fue la última vez que la vi. Su papá le está haciendo lo mismo que Mariana me está haciendo a mí. No. Ella vive con la hermana del papá. Ella es la que nunca ha querido traerla acá. ¿Y cómo es que no vive con el papá? Porque el papá está muerto. Y usted lo extraña, claro. No, para nada. Esperanza, disculpe que le haga esta pregunta, pero ¿usted por qué está acá? Yo maté al papá de mi hija. Lo encontré abusando de mi niña y lo maté. ¿Y cuánto tiempo es que le queda? Me quedan 10 años. Y yo lo único que quiero es salir de acá y poder hablar con mi hija para poder explicarle por qué hice lo que hice. Pero de pronto yo voy a salir y ella ni siquiera me va a reconocer. Yo había traído este cuaderno. Cuando mi niña era chiquita le encantaba que yo le contara historias de estos pájaros largos, rosados. ¿Largos? Sí. Y yo aquí he escrito todo lo que ha pasado estos años. Y me gustaría que usted lo corrija. Que no van allá a haber errores de ortografía ni mi hija vaya a creer que yo soy un ignorante. Claro. Claro, yo la ayudo. Mariana está haciendo lo que le da la gana. Yo estoy aquí encerrado, Patricia. Dime qué otra injusticia me tengo que aguantar, Pato. Quiero ver a mi hijo. Tenemos que hacer algo, por favor. Tienes que hacer algo. No es un buen momento para empezar un proceso legal ahora. Mariana está negada a cualquier cosa. ¿Qué te dijo ella? Que no quiere que Samuel venga a la cárcel. Que no la podemos obligar. Que te quiere quitar la custodia del niño. Y después no me volvió a pasar el teléfono. Tenemos que confiar en que la apelación salga bien. Eso es dentro de 2 años, Patricia. Si algo sale mal, Samuel va a tener más de 30 años cuando yo salga de aquí. Te necesito fuerte, ¿entiendes? Te necesito optimista.
¿Sabes cuál es el peor enemigo de uno aquí dentro? La ilusión de pensar que vas a salir rápido de aquí. Y yo no quiero sentir eso nunca más. Ni quiero que se te vaya la vida tratando de conseguir un imposible. No lo hagas. ¡Guardia! Evelyn, salga. Espero que me regale varios pasteles de bienvenida. Tranquila, tranquila. Usted sabe que para acariciarla necesito de las dos manos. Así que... ya. Eso sí, dentro de poco me quitan esto. Pero como fue cortesía de su noviecito, pues a él le tocará cobrar eso primero. Usted se mete con un niño, yo lo acabo. ¿Qué va a hacer? Usted sí es bien bruta, ¿no? Mire, yo quería que esto fuera por las buenas, pero tocó por las malas. Porque vaya enterándose que usted va a ser mía y que su noviecito me responde porque casi me jode el brazo de por vida. Al plomero. Ahí sí se fregó. Porque a mí ese man me sirve más vivo que muerto. A mí me importa un carajo. Cálmese, Sierra. Cálmese. Yo a usted le cumplo controlando a toda la gente. Pero eso no le garantiza que estos zampones no se le van a alborotar un día de estos. Usted sabe contar, me imagino. Empiece a contar, porque aquí somos más presos que guardias. Uno se va y la gente progresa, ¿no? Pero ni estas rejas ni los amigos que hizo lo van a salvar. Así que cuídese, porque lo voy a quebrar. Sádico nos va a torturar a punta de amenazas. Pero nosotros no podemos bajar la guardia, ¿oyó? Porque si no tenga. Yo no soy tan fuerte como usted. ¿Sabe por qué nosotros podemos seguir vivos? Que tenemos unos hijos a los que queremos volver a abrazar. Y esa fuerza es la fuerza más grande de todas. Producción de CMO Producciones para Caracol Televisión Internacional.